Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana recorremos la provincia para acercarles las novedades del mundo universitario y del ámbito cultural. En el programa del día de hoy vamos a compartir con ustedes la Expo Rural de la ciudad de Villaguay. En Concepción del Uruguay vamos a visitar dos presentaciones de libros de autores entrerrianos. Y también vamos a tener tiempo para disfrutar de la música de Marita Londra en su presentación en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires. Todo esto en propuestas de hoy, pero comenzamos el programa con la visita que realizamos a la Facultad de Bromatología en la ciudad de Gualeguaychú. En este caso, hablamos de investigación, específicamente sobre el uso del propóleo en el desarrollo de alimentos con alto poder antioxidante. Es el laboratorio de investigaciones y servicios apícola. En este lugar trabajamos principalmente con los productos derivados de la colmena. También se hacen servicios de todo lo que llega de gente, productores interesados de la región en caracterizar, ya sea miel, polen, propóleo. Y también realizamos trabajos de investigación en los cuales tratamos de darle un valor agregado, desarrollando diferentes productos. En primer lugar, podemos hablar entonces del propóleo. En esta instancia del proyecto de investigación que está en curso, que se aprobó en el 2014, que va hasta el 2018, que trata toda la implementación del uso del propóleo y su aplicación. Este es un rotavapor que ahora le vamos a explicar el funcionamiento de cómo podemos trabajar en él y obtener los distintos extractos de propóleo. Lo que hace es concentrar las sustancias a baja temperatura con ayuda de vacío para no dañar las sustancias que estamos tratando. Lo que estamos haciendo actualmente es utilizar un extracto acuoso propóleo, que a diferencia del extracto etanólico propóleo, que es lo que se trabaja mundialmente, tiene el beneficio de que no tiene la influencia sensorial que el consumidor no gusta. Dentro de las posibles aplicaciones del extracto de propóleo que les mencionó Gastón, le podemos mostrar los que estamos elaborando. En este caso, estamos desarrollando golosinas saludables. Acá vemos unas gomitas en las cuales apuntamos a adicionarle a los chicos, la hacemos con colorantes naturales extraídos de la fruta, así no se le agregan colorantes artificiales, saborizantes naturales como la miel, para darle además un aporte energético. Y también lo pensamos en función de los adultos, porque hay muchos adultos que les gusta comer gomitas y en lugar de miel se les incorpora, en ese caso, propóleo, que se extrae en el rotavapor y se obtiene de esas formas. Y todos los beneficios del propóleo, que es antimicrobiano, tiene propiedades antioxidantes. Otra aplicación que se le puede dar es liofilizar el extracto de propóleo sobre un soporte sólido y obtener un polvo. Ese polvo después se le pueden dar otras aplicaciones, por ejemplo, también mantenerlo, conservarlo en el tiempo, aumentarle la vida útil. Acá a mi derecha tenemos un equipo que se llama cromatógrafo líquido de alta performance. Lo que permite es separar, identificar y cuantificar distintos compuestos o sustancias que pueden estar presentes en un alimento. El equipo consta de un sistema de bombas, una columna y un detector. En este momento estamos haciendo una caracterización de los compuestos fenólicos presentes en un extracto etanólico de propóleo. Estos compuestos se llaman polifenoles, tienen la propiedad que son promotores de la salud. Tienen capacidad antioxidante y tienen capacidad antimicrobiana. Nos trasladamos ahora al centro de la provincia de Entre Ríos, a la ciudad de Villaguay, para compartir con ustedes una de las actividades tradicionales que tienen lugar allí. Estoy hablando de la exposición que organiza la sociedad rural de esa localidad y que convoca cada año a miles de participantes. La
La UNER estuvo presente en la exposición de ganadería, industria y comercio que organizó la Sociedad Rural de Villaguay. Esta tradicional muestra del centro de la provincia de Entre Ríos reúne a productores, empresarios y especialistas vinculados a la producción agropecuaria. Bienvenidos a esta exposición, que es la número 87, que hacemos año a año, nunca se ha cortado desde que se ha empezado. Nuestra institución tiene 20 años más, que es una de las instituciones más viejas de la provincia, y realmente con gran gusto y con gran esfuerzo hacemos esta muestra todos los años, que es un poco la fiesta de Villaguay. Una fiesta para la ciudad y para gran parte de la provincia. Villaguay tiene en esta exposición una muestra que se ha ido transformando con el paso de los años en un referente de muchas regiones de la provincia de Entre Ríos. En ganadería es una de las exposiciones más importantes. Cabañeros que dicen, bueno, venimos acá porque esta exposición nos prestigia a nosotros. En industria y comercio hemos logrado consolidar un sector de empresas que prácticamente no concurren a otras muestras con marcas líderes. Y bueno, nos acompaña el público, las entidades, instituciones, como en el caso de la universidad, que llegan aquí para difundir lo que realizan. La sociedad rural en esto desde siempre acompaña y apadrina instituciones, en algunos casos vinculados a la educación, la Escuela Urquiza aquí, la Tecnicatura, y abre las puertas a todos aquellos que quieran, en un ámbito de este tipo, con tantos visitantes, bueno, difundir, fortalecer la tarea que desarrollan. Por lo tanto, nos parece una pata fundamental. No todo es lo comercial, no todo es lo que termina siendo marketing, sino también esto otro. Y después, bueno, depende de cada institución destacar y poner en valor lo que significa esta muestra, ¿no? En la ciudad de Villaguay, la UNER dicta la carrera de kinesiología. Como cada año, nuestra universidad participó con su stand de difusión institucional, trayendo con la gente del rectorado todo lo que es la información de la universidad, de todas las propuestas académicas que tiene, y brindándole a la gente que se interesa la información necesaria para lo que es la inscripción y todos los beneficios que tiene la universidad y la Facultad de Ciencias de la Salud en particular, que es el tema que más estoy informado. Haciendo también mucho hincapié, no solo en lo que es kinesiología, que estamos aquí en Villaguay, en la ciudad que cada vez nos adopta y nos trata como hijos de esta tierra, sino además, porque es una feria de la rural, haciendo mucho hincapié en las carreras y en las tecnicaturas que tienen que ver con la parte agropecuaria. Para nosotros la universidad acá en Villaguay es una gran cosa, porque aparte de la ubicación geográfica de Villaguay, que centro, le ha dado mucha vida, ¿no es cierto? Con su presencia, con la primera carrera universitaria, comenzó a transformar y cambiar el rumbo de esta ciudad. Sabemos y valoramos mucho la UNER. El responsable de Bienestar Estudiantil de la carrera de Kinesiología nos brinda precisiones sobre esta propuesta académica que desde hace más de 15 años ofrece nuestra universidad. Este año, junto con una decisión de la gestión de la Facultad de Ciencias de la Salud, llevada a cabo por el secretario de Asuntos Estudiantiles, Guillermo Carroso, y la gente de la juventud de Villaguay y el municipio, hemos llevado a cabo un subsidio para 200 estudiantes, en el cual podrán comer en el comedor que tiene la municipalidad a 8 pesos cada día, 40 pesos la semana, lo que creemos que es un gran aliciente y una forma de equiparar la forma de comer bueno, mucho y barato que tienen las grandes urbes con las grandes universidades, buscando esa forma de compensar y de darle cada día al estudiante un poquito más y que se sienta más cercano a lo que es la facultad en particular y la universidad. Thank you.
Y nos vamos de Villaguay a Concepción del Uruguay, porque ahora vamos a compartir con ustedes la presentación de dos libros de autores entrerrianos que fueron editados durante el transcurso de este año, en géneros que van desde el ensayo político al periodismo. Deliberación o dependencia, de Américo Schwarzman, y Entre Ríos Secreta, de Jorge Riani. Se trata de un texto de filosofía política, el título es Deliberación o dependencia, ambiente, licencia social y democracia deliberativa. Es un trabajo que intenta mostrar cómo el reclamo surgido de las luchas socioambientales en la Argentina, la idea de licencia social, que por ahí hay gente, la gente más vinculada con las cuestiones ambientales maneja ese concepto, pero mucha otra gente no lo conoce. ¿Cómo, de qué manera ese concepto entronca con una propuesta académica que desde hace alrededor de 40 años viene ganando consenso en el mundo de la discusión filosófica, muy lejos de la discusión social, pero que se encuentra con esta noción en los conflictos ambientales, que son cada vez más frecuentes, cada vez más persistentes y que no van, sostengo yo, que no van a pasar de moda, digamos, que son una problemática que ha venido a instalarse en el mundo contemporáneo y que genera un cambio de conciencia. La problemática de lo ambiental abre de este modo una posibilidad de mejoramiento de nuestras democracias realmente existentes, porque el principio básico que plantea la licencia social y que coincide con ese planteo filosófico de la democracia deliberativa es que no se puede resolver los problemas ambientales sin la participación en la toma de decisiones de quienes van a ser afectados por un emprendimiento o por una política pública que compromete la cuestión ambiental. Eso es un poco lo que sostiene mi trabajo, tratando de mostrar los antecedentes jurídicos que ya existen en la legislación y con un anexo en el que resumo las situaciones vividas en tres casos concretos de nuestro país, dos de ellos en el sur. En los tres casos se trata de localidades pequeñas. El primero es de Esquel en el año 2003, el segundo es Loncopué en el año 2012 y el tercero es Pueblo Belgrano, este pequeño municipio desprendido de Gualeguaychú, en el que existe, único caso en el país, una ordenanza de licencia social precisamente que se puso en práctica en el año 2012. El trabajo intenta mostrar que es posible y que ya hay abundante legislación que lo permite, mejorar nuestra democracia aprovechando la oportunidad que paradójicamente presentan los problemas socioambientales. Mi trabajo avanza tratando de mostrar todas las posibilidades que se abren, porque lo que ocurre con este criterio de licencia social es que resulta altamente perturbador, tanto para los sectores más conservadores que no están de acuerdo con que la población, con que el pueblo delibere o gobierne, sino a través de sus representantes, como para sectores progresistas o revolucionarios que consideran que la licencia social es apenas una forma de que las empresas se aseguren no tener conflicto en las comunidades en las que se instalan. Precisamente esa brecha interesantísima es la que yo trato de mostrar en el libro. Para mí es una muy grande satisfacción el hecho de que un filósofo como Roberto Gargarella se haya visto motivado a prologarlo y a recomendar la edición de este libro. Y bueno, creo yo que es una semilla con la intención de que se vaya conociendo cómo confluyen en la problemática socioambiental estas dos cuestiones que estoy profundamente convencido nos permitirían tener una democracia mejor.
estamos presentando aquí el libro Entre Ríos Secreta, que es una recopilación de artículos de prensa, un trabajo periodístico. Yo he planteado el libro dividido en capítulos. Hay uno que se llama Varones y Mujeres y que habla de las personas que por ahí pueden ser inspiradoras de nuestra vida, esas personas que han hecho de esta provincia una provincia viable, que se abría al mundo diciendo, bueno, nosotros queremos existir, queremos tener una constitución, y por aquí desfilan los grandes hombres, ¿no? En ese sentido, yo creo que estoy en la ciudad que fue el embrión de toda esa cuestión. Me gusta decir siempre que Entre Ríos es una provincia que es el resultado de entre una potencialidad y una debilidad, ¿no? La debilidad es quizás eso de haber vivido aislado durante tanto, de la mayoría de su tiempo, ¿no? Y la potencialidad es que me parece que fue escenario, la provincia de Entre Ríos, de ese laboratorio que se pensó, como decíamos, como Estado en la Constitución, alejado de los totalitarismos, como una tierra de libertad que se abría al mundo diciendo, bueno, quienes quieran vivir y respirar en libertad, aquí encuentran un lugar. Y para eso hubo voluntad política y hubo hombres. Muchos salieron de aquí, de Concepción del Uruguay. Es muy variado el libro. Hablo también de otro de los capítulos, se llama Tensiones, que son las tensiones, precisamente, que se daban entre los sectores ortodoxos de la Iglesia y aquellos laicos liberales que proponían una mirada mucho más amplia, ¿no? Y el criterio de trabajo fue ese también, saber que tirábamos una semillita, tirábamos una pregunta en tierra abonada y que siempre sale una historia. Que yo tengo una predilección especial por el capítulo Tensión, ese enfrentamiento entre dos modelos, el ortodoxo, clerical, el masónico, liberal. Y la verdad que a mí acá me va a ser muy grato contarlo, porque ustedes ya lo conocen seguramente la historia. Me ha gustado contarlo afuera de esta ciudad, en esta provincia, esa historia cuando la juventud rebelde de Concepción del Uruguay tomó nota de cómo el poder eclesiástico erosionaba el gobierno de Oronio en Santa Fe por haber sido un gobierno progresista, pero también por haber sido un gobierno inclusivo, por haber previsto el casamiento civil anticipadamente, que permitía el enlace de personas que no eran católicas, y cómo la Iglesia desde Paraná fogoneó el gobierno, ese gobierno, hasta que hizo renunciar a Oronio, pero la juventud, podríamos decir, de Concepción del Uruguay tomó nota, y cuando vino el obispo, se las cobró, esto se sabe, se lo agarraron a cascotazo al carruaje del obispo, y que respondía un poco también a cómo algunos curas de acá, de esta zona, no tanto de Concepción del Uruguay, sino más de Colón, le decían, miren que en Concepción del Uruguay existe la juventud más pervertida del mundo. ¿Por qué? Y es la misma respuesta estaba en lo que daba el cura, por su formación científica. Digo, qué frase tan increíble, porque por un lado admite la formación científica, pero por otro lado dice, por eso mismo es que es tan degenerada esa juventud. Así que bueno, me encantó y realmente fue muy maravilloso. Marita Londra es cantante y multiinstrumentista. Nació en Urdinarrain, Entre Ríos, y reside actualmente en la ciudad de San Luis. Es una referente del folclore argentino y el canto femenino, que ha representado a la Argentina en todo el mundo. Fue invitada a participar de una nueva edición del ciclo Mujeres del Litoral, organizado por la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires. Un ciclo que presenta artistas jóvenes y artistas consagradas, y que es transmitido en vivo por el Sistema Integrado de Radios de nuestra universidad. Antes de que subiera a escena, hablamos con Marita Londra sobre su pasado y su presente en la música. Si me preguntan en qué pago yo nací, tan orgulloso de mi tierra como estoy, esto vengo de los pagos del Murí, y las naranjas ya sabrán de a dónde soy. Un gustazo para mí
compartir el escenario con artistas entrerrianas, como son las chicas de El Río de la Estrada y Rumor Litoral, maravillosa, que además conozco. Y además feliz porque es la primera vez que yo estoy en la Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires. Se me dio y estoy muy contenta de encontrarme con estos artistas y además con gente de Entre Ríos, maravillosa. Acá circula el mate, acá nos comemos las heces y toda la entrerrianada junta, muy linda. Donde la gente le abre grande el corazón y cuando la palabra empeña el documento, donde le ponen justo apodo y al momento ya sabrán seguro de eso. Soy de la tierra de Pancho, con provinciano de Urquiza, donde la propia camisa le da en una flor. Si un día cae de visita, se siente dueño de casa, como un rey, créame lo pasa, aunque usted sea usted nomás. Desde muy chica canto. Canté mientras vivía en Entre Ríos, recorrí Entre Ríos, Uruguay, en fin. Yo me fui de Entre Ríos a los 20 años, de Gualeguaychú. Llegué a San Luis, que es donde vivo, donde tengo dos hijos maravillosos, y empecé a andar el país, porque de eso se trata. El paisaje me inspira, la actitud del entrerriano, que no es pachorra, justamente es una persona con mucha vitalidad, va para adelante, digamos, mucha vitalidad. Esa actitud de decir aquí estoy, el orgullo, sano orgullo de ser entrerriano, es maravilloso. Y la feliz comparación, sábalo a sábalo a la patilla y con galleta, mate cebado sin apuro y en chancleta, ya sabrán seguro de eso. Del pueblo ameno y alegre que ríe espontáneamente con el vientre y para afuera, gente de fianza su mente, sombrero, paño y bota, calle alta bien lustrada, vuela pero en el caballo, larga la cola cortada, ya sabrán de a dónde soy. Yo trabajo hace muchos años en la Secretaría de Extensión de la Universidad de San Luis y siempre trabajé en el área de cultura. Coordino eventos, recitales y se puede hacer mucho, sobre todo si hay una política desde el rector hacia abajo, ¿no? Y además puedo aportar y además es una suerte trabajar en cosas que me gustan, ¿no? Porque no todos tienen la suerte de hacerlo. Bueno, yo estoy en el área de música y aporto mi granito de arena en ese sentido. Yo soy nacida en el verde, arena y playa, corriente y sol. Soy camalote que canta lleno de flores el corazón. El cauce me vio uriza, ojos de asombro en ñandúba y sal, y he muerto de amor 100 veces en las arenas del Gualeguay. Ay. Y de la mano de la música de Marita Londra llegamos al final de propuestas del día de hoy. Saben que si quieren comunicarse con nuestra producción, pueden hacerlo las vías de comunicación que aparecen en este momento en pantalla y que pueden volver a ver cada uno de nuestros programas a través de nuestro canal de YouTube. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.